Yo creo que bueno, ahí el PSOE y Salomón lo que hay, que hay un montón de pactos ahí, pero que mayoría no va a tener ninguno de los dos. Hay quien va a tener la llave, va a ser los que están por fuera. Y eso es mi punto de vista. Y te voy a decir una cosa, y tal como está la política, la estamos pensando mucha gente, si vamos a votar o no vamos a votar. Pues lo veo fatal porque no arreglan nada, esperan a que voten y para arreglar las cosas, y eso es lo que pienso yo. Creo que por mayoría no va a salir ninguno. Hombre, Osvaldo es un buen, no sé qué palabra emplear, Buen candidato. buen candidato, sí, eso, y ella tampoco lo ha hecho mal, no lo sé, no sé. Es que yo política. Dolores Corujo. Dolores Corujo. Sí. ¿Por qué, señora? Porque, no sé, a lo mejor gobierna mejor, no sé. Hombre, eso le va a ayudar bastante y además que a Entegui se lo quieren bastante, ¿sabes? Por lo que yo tengo entendido, yo no soy de ese municipio, pero por lo que tengo entendido. Que se quede el mismo que está. ¿Votaría usted a? PSOE. ¿Por qué? Porque siempre ha sido el partido mejor. Yo lo veo por esto, por la del Cabildo, por el PSOE. ¿Por el PSOE? ¿Seguiría votando al Partido Socialista? Sí, porque es el que me está pagando por lo pronto. Hombre, Osvaldo es más de nosotros que. Porque realmente en el Cabildo sabemos quién manda. No te digo más nada. Yo, de eso, ¿y qué quiere que te diga yo de eso? Es como dice el otro, tanto me da que entre uno que entre el otro. Porque ellos van buscando donde hay de esto para meter aquí en el bolsillo. Si tuviera que declinarse por alguno, por Dolores Corujo que lleva ya. Por ninguno de los dos voto yo. ¿No? No.